Amigos, en esta parte vamos a contactar vía telefónica a Olga de Ovaldía. Ella es directora de Transparencia Internacional, capítulo Panamá. Con ella vamos a estar tocando la posición en estos momentos que se está manejando a través de esta organización que lucha por la corrupción a nivel internacional, sobre todo por el caso Odebrecht y el impacto de las investigaciones en la sociedad panameña. Bienvenida, señora Olga. Gracias, Gustavo. Fíjese, ¿cómo ve Transparencia Internacional en los actuales momentos la posición que maneja la ciudadanía panameña al verse también afectada por este escándalo de corrupción de Odebrecht en su país? Mira, desde la ciudadanía panameña ha habido muchas presiones expresadas de distintas formas. Muchos grupos de la sociedad civil organizados y ciudadanos no organizados en sociedad civil que ha clamado por conocer, porque se den tres circunstancias. Uno, que se devuelva todo lo robado, el patrimonio que fue, que en realidad lo que ocurrió en Panamá ha sido un latrocinio público, que se devuelva lo robado porque en realidad no tenemos una cifra real de cuánto fue robado a la cosa común, por llamarlo así, con actos de corrupción, que implican los que implican a la compañía Odebrecht, pero también hay otros, ¿sabes? Porque aquí hubo un patrón de corrupción extendido que sobrepasa inclusive las instancias de corrupción que promovió la compañía Odebrecht. Pero bueno, las que son de interés regional son las que se refieren a eso, porque es parte de ese esquema de crimen organizado que esta gente, que la compañía armó. Ese es número uno. Número dos, que los responsables que permitieron este patrocinio, este latrocinio, y que además se beneficiaron de ellos directamente, sean llevados a la justicia. Y tercero, conocer la verdad de cómo fue el esquema, porque inclusive si se llega a castigar a través de sentencias, después de un juicio donde se garanticen todas las debidas garantías procesales a los imputados, digamos que tengamos los veredictos, que castiguen a estas personas, sigue siendo necesario saber el esquema de corrupción cómo fue, porque eso va a ser lo único que va a permitir a futuro crear las instancias de transparencia, de veeduría, de cambios en la gestión, que puedan de alguna manera prevenir estas acciones que se facilitaron a través de la ejecución de la gestión gubernamental y que permitieron estas instancias de corrupción. Fíjese, señora Olga, importante, las tres cosas son igual de importantes. Fíjese, señora Olga, con lo que usted dice queda, bueno, prácticamente se puede observar que actualmente no existen mecanismos de transparencia en Panamá para evitar este tipo de casos de corrupción. Bueno, en el tema de las contrataciones públicas, en el tema de la infraestructura pública, yo siento que Panamá tiene efectivamente que cambiar ciertas regulaciones para poder llegar a estándares internacionales de transparencia. Eso no quiere decir que ya en las leyes existentes no haya algunas instancias de transparencia. Lo que pasa también, y creo que lo mismo pasó en Colombia, y lo mismo ha pasado en Perú, y lo mismo ha pasado en algunos de los otros países donde Odebrecht logró promover este esquema corrupto de actuación, es que esta compañía, a través de los esquemas que ya de alguna manera sabemos que existieron, entre ellos el centro de costo paralelo, oculto, la búsqueda de sobornar directa e indirectamente a los funcionarios, la creación de sobreprecios a través de adendas, es algo que ha sido común en toda la región y en países que inclusive tienen quizás instancias de transparencia o leyes de contrataciones públicas que son un poco más exigentes que la nuestra, también se dio. Así que no es que creo yo que Panamá está en una situación de total indefensión. Lo que tenemos es que tener la verdadera voluntad de parte de los funcionarios en actuar correctamente. Fíjese, señora Olga, también quería preguntarle sobre su posición en relación a los últimos anuncios que ha hecho hasta la Iglesia en un comunicado que justifica este tipo de donativos que se le ha dado a través de Odebrecht, que se le dio a la Iglesia Católica en Panamá. Bueno, mira, yo normalmente no hago muchas declaraciones en cuanto a la Iglesia, pero creo que aquí este tema supera el tema de la Iglesia en este sentido. Yo creo que hoy en día,
cualquier organización que trabaja temas de responsabilidad social y de sostenibilidad sabe que en toda la cadena de valor de una organización que trabaja temas de responsabilidad social o de sostenibilidad, es tan importante ver de dónde viene la donación como a quién se contrata. Es decir, hoy uno de los estándares internacionales en responsabilidad social, en la norma ISO 26.000, que no es de obligatorio cumplimiento, pero sí da unas guías de cómo se trabaja el tema de responsabilidad social, se sabe que es muy importante, es esencial, que quien te dé donaciones no esté trabajando en contra de tu propia misión. Yo entiendo perfectamente bien, porque hubo muchas instancias en el país que te dicen, nosotros no sabíamos en ese momento lo que era Odebrecht, nosotros no sabíamos en lo que ellos estaban. En realidad, el mundo no supo de esa segunda, de ese centro de costo paralelo donde ellos sistemáticamente llegaban a las legislaciones de los países, hacían contribuciones a los políticos y a las campañas, se abrían la puerta, se garantizaban un trato preferencial y pasaban a ejercer distintas formas de corrupción. Eso no se supo hasta ahora, digamos, ¿no? Yo puedo entender eso. Lo que no puedo entender, y no es particularmente con la Iglesia, es con cualquier organización. No hay una actividad ilícita que impacte tanto a la población pobre y a la población más desventajada que la corrupción. La corrupción es una actuación que le roba a la persona los servicios más básicos que el Estado está supuesto a dar. ¿Por qué? Porque te quitan los presupuestos para darlo bien. Entonces, a mí me cuesta, te voy a dar un ejemplo. Si yo trabajo conservación ambiental, yo no le puedo recibir donaciones a una compañía que sea emisora de grandes cantidades de carbono que está acabando con la capa de ozono, por ejemplo. Porque ¿cómo yo puedo recibir en mi organización dinero de una organización que va en contra de lo que yo hago, que es la conservación ambiental, para darte un ejemplo? O desde mi organización, entonces, contratar proveeduría o servicios de compañías que también contaminan el medio ambiente. Hay que tratar en la cadena de proveeduría y de contratación, uno ser fiel a su misión. Y si uno está trabajando a favor de las poblaciones más desventajadas de los países, uno no puede bajo ninguna circunstancia ser parte ni aceptar dinero de compañías corruptoras. Habiendo dicho eso, lo que la Iglesia sostiene es que ellos no sabían quién era Odebrecht o lo que Odebrecht estaba haciendo cuando ellos recibieron el dinero. Pero a nosotros de la sociedad civil realmente, lo que nos interesa realmente es ver que la justicia se cumpla. Exactamente. Fíjese, también, ¿qué garantía en estos momentos de transparencia hay entonces actualmente en el gobierno, en las instituciones en Panamá? Bueno, yo creo que nuestro gobierno actual está llevando una calificación, yo creo que por bajo de la media, en cuanto a las garantías de transparencia, porque digamos en el tema de contrataciones públicas, que es la que implica el esquema que dentro del cual logró la compañía Odebrecht hacer lo que hizo en Panamá, en parte se debe a que en la administración anterior del gobierno anterior a este, que es la administración del expresidente Martinelli, que está hoy pues preso en la Florida, esperando extradición, él desarticuló los controles que tenía la ley de contrataciones públicas y la ley de infraestructuras públicas para poder hacer el tipo de trampas que hizo. Este gobierno, cuando entró a, cuando fue elegido y asumió el gobierno en mayo de 2014, prometió o se comprometió en su plataforma de campaña acá a reinstaurar dentro de la ley de contrataciones públicas todos esos controles que habían sido eliminados en los 5 años anteriores. La realidad es que la ley de contrataciones públicas ahora mismo en Panamá sigue débil, porque el gobierno no la ha fortalecido. Pasaron hace poco una versión que sigue dejando abiertos ciertos espacios donde se requeriría volver a tener los controles que había antes del 2009. Habiendo dicho eso, hay instancias en el país donde sí hay transparencia y hay instancias donde no hay la transparencia que se requiere. Bueno, muchas gracias. Estamos en una calificación media. Agradecidos por su participación, por habernos atendido, sí, y también por toda esa información del trabajo que realiza Transparencia Internacional en Panamá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Era la señora Olga Ovaldía, ella es la directora de Transparencia Internacional Capítulo Panamá, conversando con nosotros sobre, bueno, la situación y las expectativas también que se tienen a nivel ciudadano y a nivel de Transparencia Internacional sobre el caso Odebrecht en Panamá. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.